¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde compartimos los principales hechos, aquellos que consideramos importantes y que han ocurrido en los últimos días. Una semana larga, podemos decir esta, en comparación con la anterior, que fue tan solo de 3 días, y con varias cuestiones para repasar, y tenemos que conversar rápidamente, a hablar de una de ellas, la más importante, sin dudas, tiene que ver con esto que están padeciendo trabajadores de los organismos estatales nacionales con los diferentes despidos que se están dando. El lunes, ATE inició una ocupación pacífica de la oficina local del CDR, el Centro de Referencia Viedma, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto es en reclamo por la reincorporación de las dos trabajadores, un trabajador y una trabajadora, que fueron despedidos a principios del mes de abril de la Agencia Nacional de Discapacidad, y también pidiendo la renuncia de la referente local del Ministerio, de Yanina Masachesi, a partir de que había comprometido gestiones que supuestamente realizó ante el Gobierno Nacional para que estas reincorporaciones sean efectivas, pero sin embargo esto no ha sido así, no ha ocurrido. Los trabajadores, las trabajadoras han acudido al Consejo Deliberante en busca de algún referente local o provincial o nacional que pueda ser de interlocutor y ver de qué manera se resuelve esta situación. Vamos a compartir lo que ocurrió esta semana con la ocupación del CDR, con las gestiones realizadas ante el Consejo Deliberante y la posibilidad de que el intendente intervenga directamente en tratar de encontrar alguna solución a estos dos despidos, y también una clase pública abierta que se hizo hoy viernes por la mañana allí en la sede del CDR Viedma. Se comprometieron, sí, a nuevamente tener una reunión con nosotros después de hablar con el intendente. Y ver qué novedades nos pueden dar, qué noticias, qué gestiones son las que supuestamente se están haciendo. Yanina Masachesi, ¿vos pudiste conversar con ella? ¿La has visto? No, Yanina Masachesi el lunes pasado se reunió sí con mis compañeros del CDR para manifestar que el despido había sido cierto, que no había ninguna reincorporación. Esa fue la respuesta de Yanina. Es decir, para confirmar lo que ustedes ya sabían. Exactamente, exactamente. Y contrarrestar lo que había salido a decir en todos los medios, lo que todos saben, que la reincorporación, que el gobierno dialoga, gestiona y da respuestas, que sí que íbamos a ser reincorporados, lo salió a decir en todos los medios, pero no fue así. Bueno, eso es algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando nosotros tuvimos una reunión con la referente en Viedma del CDR. En esa reunión ella nos dijo expresamente: esto está solucionado. Nosotros lo que vemos ahora, vienen acá las compañeras y dicen que realmente el despido está efectivo, no hubo ningún tipo de solución, y bueno, realmente fue una mentira lo que le dijo. O sea, les aseguro que estaba solucionado y no era así, o sea, les mintió. Va a ser casi un mes que estamos en la lucha, una medida reforzada a partir del lunes pasado, en el cual tenemos una ocupación pacífica de nuestras oficinas en pos de solicitar la urgente reincorporación de los despedidos y poner en conocimiento de la sociedad el vaciamiento de políticas públicas que tenemos en todos los organismos nacionales, no solamente en Río Negro, sino en toda la nación, obviamente. Así que sí, en este momento una charla, una clase pública de docentes de la Universidad del Comahue, y esta tarde a partir de las 17 horas, Folclore de los Trabajadoras y Trabajadores, en el cual colaborarán varios artistas de acá de la comarca, de los cuales estamos muy agradecidos.
Y otro de los temas que preocupa, sin lugar a dudas, a gran parte de la comunidad de Viedma y de Patagones tiene que ver con este pedido que ha hecho el empresario Carlos Baloc, propietario de las empresas Eferino y La Comarca, para aumentar el costo del boleto de colectivos en más de un 50%, llevarlo de 13 pesos con 50, que es la tarifa actual del boleto, a 20 pesos con 50. Por supuesto, esto es rechazado por diferentes organizaciones sindicales, de trabajadores, estudiantiles también, que el último miércoles hicieron una asamblea popular abierta, aquí muy cerquita de la radio, frente a la Plaza Primera Junta, para debatir, discutir sobre este pedido que ha hecho el empresario y que, si bien todavía no ha tenido definición ni confirmación en el Consejo Deliberante, la intención es que no se pueda aplicar este aumento solicitado por las empresas de colectivos. La reunión, la asamblea que se hizo hoy a la tarde, fue con buena presencia sobre todo de los usuarios desde distintos sectores, ¿no? Desde los vecinos, desde los estudiantes, digamos, desde los jubilados, de la gente que tiene discapacidad, expresando precisamente cómo ve en primer lugar el servicio que se está prestando y después la preocupación por el aumento. Hoy el empresario, la suma que está pidiendo significaría un aumento del 60 al 65%, que eso para el bolsillo del usuario, que como planteaban en la asamblea, a veces tienen que usar 3 o 4 colectivos al día. Imagínate para la clase trabajadora lo que significa ese aumento y ese costo del colectivo. Por eso nosotros desde la asamblea también estamos viendo, exigiendo y vamos a manifestarnos. Y también pedir, bueno, los números, la empresa, quién controla, cómo se controla, cuestiones de cotidianas de todo el año, de garitas, del servicio. Son muchas las falencias que tiene el transporte público. Y otro de los sectores que ha pedido un incremento de la tarifa son los propietarios de taxis, en este caso un 25% de aumento. Se reunieron los concejales de Viedma y de Patagones y decidieron otorgarle un 15% y además modificar un poco las características de las tarifas. Establecer una tarifa nocturna que sí va a tener un 25% de aumento y una tarifa para personas con discapacidad en donde el aumento va a ser del 10% aproximadamente. Compartimos las declaraciones de Genoveva Molinari, concejala de la UCR y además presidenta de la Comisión de Gobierno que analiza este tema en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Con respecto al taxi, se definió un aumento del 15%, que era lo que veníamos charlando desde Viedma, que tenía que ver con los incrementos que se habían acordado por las paritarias, y se acordó también fijar una tarifa nocturna y también una tarifa diferencial para personas con discapacidad. Así que sería un incremento de la tarifa actual del 15%, un incremento del 10% para la nocturna y un incremento total del 10% sobre la tarifa actual para las personas con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad tendrían solamente un 10% de aumento, no sufrirían el 15% que vamos a tener el resto de los pasajeros. ¿Y esto sería para todo el año o sería para un determinado periodo? No, esto es una propuesta para sentarnos a hablar nuevamente en septiembre, de acuerdo a lo que vaya sucediendo con los índices de precio del consumidor, la inflación y, bueno, con la coyuntura económica del momento. Y otro de los temas en donde hay definición por parte del Consejo Deliberante tiene que ver con esta intención del Poder Ejecutivo de tomar un crédito en dólares para llevar adelante obras de asfalto aquí en nuestra ciudad. Los concejales del Frente para la Victoria y del Frente Progresista han rechazado esta posibilidad en el marco de las reuniones de comisión y dieron un dictamen contrario al proyecto del Ejecutivo. El principal argumento tiene que ver con que hay mucha inestabilidad precisamente en el precio del dólar y no es momento para que el municipio se endeude precisamente en esta moneda extranjera. Así lo detallaba Mariana Arregui, concejala del socialismo, quien votó en contra de que el municipio obtenga una deuda en dólares.
Los argumentos son varios, tienen que ver fundamentalmente con que el crédito que se está tomando es en dólares, con la situación absolutamente inestable que tenemos hoy en el país, que no es un dato menor. Como concejales entendemos que es una responsabilidad que nos toca hoy a la hora de levantar la mano para aprobar o no un proyecto. No es pensar solo en lo inmediato, sino pensar en todas las consecuencias que esto puede traer para la ciudad de Viedma, y la realidad es que no sabemos cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque hoy no están las garantías dadas a nivel nacional ni internacional como para pensar qué puede pasar con esto, ¿no? La deuda se toma en dólares y se tiene que devolver en dólares, y eso genera una inestabilidad en el en los municipios que no sabemos cómo pueden responder, y que, bueno, te lleva a preguntarte qué pasa cuando un municipio no puede responder a la deuda, ¿no? Por dónde recorta, y bueno, hay experiencias que nos indican que suelen recortar en los planes sociales o en las cuestiones que tienen que ver con llegar a las familias que menos tienen, como está pasando hoy en el gobierno nacional, y creemos que eso tiene que estar puesto en la discusión, y es una preocupación que tenemos. Ayer leía una nota que no me parece un dato menor, de los 22 municipios que estaban en condiciones de recibir el crédito, 19 lo están rechazando. La provincia misma se dejó también trascender, por lo menos desde lo informal, que está evaluando la posibilidad de cobrar la segunda etapa del Plan Castelo. Recordemos que eran dos etapas y que hasta el momento solo tenemos la primera etapa, y ante todas las dificultades que se están presentando, la misma provincia que anunció con bombos y platillos en su momento está reevaluando si acepta o no la segunda etapa del Plan Castelo. Me parece que estas son cuestiones a tener en cuenta, que demuestran que no es una situación particular de un concejal, dos concejales que están planificando cuestiones, no sé, electoralistas, como salieron a decir, porque hay una realidad que esto está pasando en el 80-90% de los municipios de la provincia de Río Negro, e incluso la provincia está poniendo en dudas si fue la mejor decisión. Entonces me parece que esto también hay que decirlo, y que habla de la preocupación que tenemos todos y todas. Vamos a pasar ahora a una acción de amparo que llevaron adelante vecinas y vecinos adjudicatarios de las viviendas de House Vial, así conocidas en realidad, que fueron estafados por el sindicato de trabajadores viales que tenían esta tercerizada House Vial precisamente. Están reclamando para que la Municipalidad de Viedma limpie un predio que está al lindero con este plan de viviendas, y que la limpieza se haga efectiva y sea concreta. Denuncian que la municipalidad realizó allí tareas, pero que tienen que ver con quemas y además tapado de la basura con algo de tierra. Hoy viernes estuvo la jueza haciendo allí una inspección ocular junto con los vecinos, y pudimos conversar con uno de los vecinos y también con el legislador Nicolás Rochás, quien da detalles de la acción de amparo y cuál es el pedido de los vecinos. Estamos con la jueza acá recorriendo todo lo que es el barrio, lo que va a ser el barrio próximo a entregar, que como ven son dos, el de perjudicados y uno creo que es de IPPB, y bueno, tratando de que antes de venir saquen un poco el basural, las quemas, lo que significa, ¿no?, estar acá, vivir acá. Después de que se diera lugar al amparo, ¿se ha visto, ustedes notan que se ha hecho alguna tarea por parte del municipio en cuanto a remediación y todo lo demás? No, no hemos visto nada, solamente se ve que pusieron algo de seguridad, pero no, la basura está, las quemas están, quizás calmaron un poco ahora, pero bueno, es feo venir a vivir acá. Y ustedes, el pedido que hacen en concreto es que se limpie todo este predio. Se limpie todo el predio, exactamente, para todos los viedmenses. No solo para nosotros. Nosotros denunciábamos por aquel momento que lo que eran todos los montículos de basura, el municipio no estaba haciendo otra cosa que desparramarlos para taparlos y dejarlos en el mismo lugar, y a eso mismo le llamaba remediación. Cuando nosotros lo advertíamos desde el municipio, ofuscados y con una actuación como de enojo, nos decían que en realidad nosotros nos oponíamos a la remediación. Cuando fuimos y nos presentamos a la justicia y le pedimos, y además la justicia le exigió que presenten el plan de remediación, lo único que tenían para mostrar era un contrato de alquiler de maquinaria vial, porque lo único que habían hecho era contratar a alguien que venga con una máquina simplemente a desparramar y a esparcir la misma basura que estaba acá, sin ningún tipo de tratamiento ambiental, sin ningún tipo de directiva, sin ningún tipo de objetivos sobre los cuales establecer cuál es el cuidado que van a tener con los vecinos que están acá al lado.
Y vamos a cerrar de alguna manera este repaso de los principales hechos de la semana con una noticia que fue motivo de alegría para muchas trabajadoras y para muchos trabajadores nucleados en ATE, porque en esta semana la legislatura provincial sancionó una ley para que ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, sea incluida dentro del Consejo de la Función Pública. Se ha tenido en cuenta esta organización sindical por el gobierno provincial, lo cual implica muchos beneficios para esta organización. Estuvimos acompañando el tratamiento en la legislatura y también lo que fue la demostración de alegría que dio Rodolfo Aguiar junto con el resto de los trabajadores en un acto que se hizo frente a la legislatura luego de que sea sancionada esta normativa. Una ley que introduce una reforma, un cambio en los vínculos laborales dentro del Estado que mayor consenso ha tenido en la vida democrática de nuestra provincia. Es una ley que se acaba de aprobar por unanimidad. No va a ser. También porque entendieron que esta ley no podía quedar sujeta a confrontaciones políticas, que esta ley no beneficiaba a unos dirigentes y perjudicaba a otros, que los empleados públicos no podíamos ser víctimas o rehenes en el recinto de intereses políticos partidarios. También nuestro reconocimiento a todas las fuerzas políticas de la oposición que hicieron levantar su mano para que esta reforma saliera por unanimidad. Para despejar las dudas de aquellos que piensan que podemos haber hecho algún acuerdo, no sé bajo qué condiciones, con el gobierno. ¿Cómo habrá sido la lucha de larga? Que esta lucha empezó hace tantos años que nosotros ni siquiera estábamos en ATE, pero nombré esas seccionales porque si de algo es fruto esta lucha, fue de la unidad con la que fuimos capaces de llevar adelante todo este proceso. Y por último, que no crea el gobierno que le va a ser fácil. Entre nosotros, no sé si saben la macana que se acaban de mandar. Porque vamos a tener más poder desde esta tarde en ATE. Porque desde mañana el Estado no va a ser el mismo. Vamos a tener un nuevo Estado en Río Negro. Pero este más poder no vamos a hacer como hicieron otros dirigentes gremiales, que lo usaron para beneficios y privilegios propios. ATE, desde mañana, pone este más poder al servicio de la totalidad de los empleados públicos de la provincia de Río Negro. Y de esta manera llegamos al final del resaltador de hoy. Saben que pueden seguirnos a través de www.entv.org.ar, también en radioencuentro.org.ar y seguirnos en la página de NTV Viedma en el Facebook y buscarnos en YouTube, también en nuestro canal que se actualiza la información local, provincial y también nacional. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes luego del encuentro en TV, pero quédense allí porque pegadito a este programa llega una nueva edición de Interferencias. Que tengan un gran fin de semana.